Habiendo establecido ya los parámetros de relación entre bicentenario y centenario, ahora comenzamos un trabajo práctico individual. Cada uno de ustedes tiene que investigar acerca de alguno de los exalumnos del Colegio Nacional que hayan tenido participación destacada durante los festejos del centenario. ¿Guadalupe vino hoy? Bien, te toca Roque Sáez Peña. Lucía. Tomá, vas a investigar sobre Ángel Gallardo. Andrés, tomá, Carlos Saavedra Lamas. Guido, vos investigás sobre Salvador Massa. Octavio, vos vas a investigar sobre Jorge Newbery. Heroicos de la aviación argentina. Los vuelos de los pilotos franceses, cumplidos en la semana centenario en 1910 en Villa Lugano, y el eco de las hazañas que se realizaban en el viejo mundo, encendieron la chispa. El cabo Fels, héroe de una jornada trascendental, Carola Lorenzini, símbolo permanente de temeridad. Jorge Newbery, el deportista magnífico. Jorge Alejandro Newbery nace en Buenos Aires en 1875. Es el segundo hijo de un dentista norteamericano recién llegado al país, apenas 3 años antes. Corre el año 1888 y a los 13 años de edad, Jorge Alejandro Newbery es inscripto en el Colegio Nacional Central, hoy Colegio Nacional de Buenos Aires, bajo el número 113, matrícula 556. Es el sucesor del Pulqui 1, que fue el primer avión de reacción que se fabricó en la fábrica militar de aviones, y con eso Argentina pasó a ser el octavo país en el mundo que ha tenido su avión de reacción. Y acá pasamos al Blériot. Este es otro avión emblemático porque perteneció en su vida a Jorge Newbery como uno de los tantos que han sido sus propietarios. Lo curioso de él es el motor Anzani, que tiene un motor de 3 cilindros de 25 caballos de fuerza, que curiosamente permite que el avión vuele. Este avión fue fabricado el año 1909 y a Dios gracias todavía se está preservando en este museo. Y de aquí pasamos al Farman. El Farman es el modelo del Palomar, fabricado en 1912. Este es un monoplano y este es un sesquiplano. Sesquiplano se refiere a un avión que tiene dos alas. Una ala más larga, la de arriba, y una ala más corta, la de abajo. Este tiene un motor rotativo. Tan solo 38 años vivió Jorge Newbery, y apenas 7 bastaron para transformar al primer ingeniero electricista de la Argentina en un ídolo popular. Aviador, deportista, funcionario público y hombre de ciencia, consagró todo su esfuerzo y dedicación a actividades casi siempre arriesgadas, de vanguardia. Nadie puede decir qué hubiera sucedido si aquel atardecer de carnaval declinaba la invitación a volar. Como tampoco nadie hubiera imaginado a Newbery desistiendo de algo. La primer sonrisa que cautiva a la Argentina es la de Newbery, la sigue la de Gardel y la sigue la de Perón, como sonrisa arquetípica, no estoy hablando de ideología. Se puede decir que de alguna manera es un espíritu renacentista desde el punto de vista que tenía múltiples intereses. Es como una sed de saberes múltiples. Porque fíjate, acá la imagen de Newbery ha sido rescatada por la sociedad rica y ociosa porque él era miembro de los Socialites. No, no, no. Newbery es un ingeniero que vive de su trabajo. Trabajó toda su vida. Ahora, es aceptado en un grupo social
de ociosos, porque él tiene una formación en deporte que se practica mucho, es una persona bien parecida, es mundano, habla inglés y estuvo formado fuera. O sea, el esnovismo local lo integra, pero este señor no es parte de ese grupo. Este señor construye un país, tiene un proyecto de país. No hay antecedentes conocidos hasta prácticamente el año 1907 que digan Jorge Newbery tiene vocación por la aviación, la aerostación. Un hombre aristocrático, Aarón de Anchorena, vino a nuestro país trayendo su propio globo que había comprado en Francia y había decidido poner en vuelo su aparato para hacer un vuelo fundamental. Había traído, contratado consigo a un ayudante francés que iba a ser su acompañante en el vuelo. Este buen hombre francés dijo, yo no vuelo. La calidad del gas no es la ideal, esto no va a volar y va a terminar mal. Muy enérgico Aarón de Anchorena, directamente lo echó. Él preguntó quién quería acompañarlo en ese momento. Muchos se miraron. El director de alumbrado público, Jorge Newbery, fue el que se ofreció. Sin dudarlo, decidió acompañarlo. El pampero se mostró reacio a levantar vuelo. Anchorena lo ayudó deslastrando una bolsa de arena para decidirlo a elevarse. Y el globo dio un salto en un fugaz intento. En menos de 5 minutos, el globo se perdió de vista. Hasta la isla Martín García, los tripulantes Newbery y Anchorena tuvieron un viaje apacible y relajado. Pero a partir de allí, el cielo se nubló. Descendió la temperatura ambiente y la atmósfera enfrió el globo, que comenzó a perder altura rápidamente. Los tripulantes tuvieron que arrojar todo cuanto tenían encima para no caer en las aguas del Río de la Plata, incluida la máquina fotográfica de Newbery, que había registrado todas las alternativas del despegue. Y aterrizaron en la costa uruguaya casi milagrosamente, aferrados como podían a las sogas de un globo semidestruido. Todos querían practicar deportes, hacer ejercicio. Lo más conocido por los deportes, por supuesto, es Jorge. Era tan bien formado su cuerpo que él estaba contratado o ofreció su servicio como modelo para dibujantes y ellos quedaron fascinados con su cuerpo tan perfecto como era. Él estaba en la Armada como ingeniero electricista. Se transformó por propia voluntad en un excelente profesor de natación. Entonces, habiéndose dado cuenta que había gente en la Armada que no sabía nadar, él infundió esa doctrina en la gente de mar para que la natación sea un deporte más. Todo lo que hizo lo hacía contagiando a los demás. A donde iba Jorge Newbery, deportista, arrastraba nuevos practicantes de ese deporte. El que aprende boxeo es porque le gusta pelearse. Con regla, humanizado, lo que fuera. No te olvides que el box, a pesar de la regla de Queensberry, era un poco más duro en la época de Newbery que ahora. Yo creo que él, cuando opta por el box, está optando por una actitud de bully también. Un tipo que se lleva la vida por delante. Es un hombre cuya actividad está intelectual está fuertemente intermediada con su físico. Jorge Newbery era plenamente consciente que llevar a cabo sus proezas no resultaba una tarea sencilla. Pocos días antes de morir, reconoció en una entrevista que no hay en la historia del hombre antecedente alguno de hechos trascendentes que se hayan llevado a cabo, sino ponérseles incredulidad y resistencias. El individualista es el señor que se sube solo a la cabina de un avión. Es Juan Moreira peleando contra la partida, es Martín Fierro peleando contra la partida. Es decir, no tiene la misma carga social o proyección social, pero básicamente es la actitud del individuo que solo enfrenta un peligro. El 3 de enero de 1910,
Newbery vuela en globo hasta Bagué, Brasil, a bordo del globo Huracán, en absoluta soledad. Bate el récord internacional de distancia, pero a la vez comprueba empíricamente su teoría del control de la navegación de un aeróstato, mediante la regulación de su altura, aprovechando las corrientes térmicas y fijando con precisión la ruta a seguir por el aeronauta. Eso es un poco la soledad del líder, y es lo que le pasa donde está de nuevo la contraposición. Una persona cuya actividad y cuya manera de pensar está en función social, en algún momento se encuentra en la soledad del líder. Jorge Newbery era el hombre que pensaba en la riqueza que tiene nuestro subsuelo. Era el hombre que empezó a escribir sobre el petróleo. Era el hombre técnico, el hombre docente, el hombre que escribía, que se proyectaba. No solo en deportes es un hombre de vanguardia. En 1907 se descubre en Comodoro Rivadavia el primer pozo petrolero de la Argentina. Tan solo 3 años después, durante el centenario de 1910, Newbery publica un libro llamado El petróleo, en coautoría con el químico José Thierry. Allí comprueba con rigurosidad científica que los hidrocarburos argentinos son de la mejor calidad. Hizo varios documentos de cómo es o cómo podría ser el petróleo, pero siempre pensando que el Estado podría desarrollar el petróleo para el bien del país. También sentencia, sin dudar, que la mejor opción geopolítica para el desarrollo del país consiste en que la explotación de este recurso natural energético dependa exclusivamente de la participación del Estado argentino como regulador de la actividad. Años más tarde, el general Mosconi tomaría este ensayo como punto de partida para la creación de lo que hoy se conoce como YPF. Eso debía pertenecer y debía ser explotado por el Estado justamente para ser independiente de nuestro país de otras potencias que en ese entonces ofrecían ese producto a un precio infinitamente superior. Los líderes y los servidores públicos, para ser exitosos, deben estar siempre un par de pasos adelante de cualquier problema. Jorge estudió ingeniería, estudió en New York con Edison, y trajo todo el tema de la electricidad a Argentina, alumbró toda Avenida de Mayo, primer momento de luz en Argentina. También tenía la idea de subte, quiso armar un subte para llevar a la gente más fácil. Llevarle también el tranvía a la barriada pobre, porque la persona que tiene que viajar dignamente, no así nada como ganado. Cada vez que viaja a los Estados Unidos, publica papers en la Sociedad Científica Argentina, en revistas, investigaciones, y siempre está contraponiendo Nueva York con Buenos Aires. Él fue de la idea que, por ejemplo, los servicios públicos debían estar controlados totalmente por el Estado para que ese Estado le brinde el servicio al común de la gente a un precio razonable, para que no haya tanta diferencia entre el que puede y el que no puede, entre el hombre aristócrata y el hombre común. Era un eterno hacedor, era un hombre totalmente de acción, no era un hombre de verba, era un hombre que hacía las cosas. Él, siendo ingeniero eléctrico, ve que su trabajo como servidor público implica una función social con lo que él está haciendo. O sea, cuando él tiene que iluminar y llevar el gas a Buenos Aires, también ve que hay que llevar la iluminación y el servicio de gas a los barrios más pobres y que si es necesario, el Estado debe subvencionar eso. Yo creo que en ese sentido es un gran iluminador porque trae un proyecto de sociedad moderna, de instalación moderna, de seguridad moderna, que obviamente no está todavía establecido. La ciudad ya conocía a Newbery por sus hazañas deportivas y también identificaba en él a quien velaba porque no le faltase energía eléctrica ni gas. También estaba presente en la memoria colectiva, como el activo director general de instalaciones eléctricas y alumbrado de la municipalidad, quien ya había librado la batalla final contra los tranvías a caballo.
cuando propugnó la creación de la Escuela de Aviación Militar, detrás de eso no había un deseo de militarizar la cuestión del vuelo. Él sabía que la defensa de un país tan rico, tan extenso y tan poco poblado como el nuestro, necesitaba un arma más, necesitaba el arma aérea. Fue entonces cuando comenzó a forjarse la conciencia aeronáutica nacional. Los Farman, Bleriot, Nieuport, Castaibert, Rumpler-Tauber y los Boisset pusieron a prueba la habilidad, el entusiasmo y el valor de los precursores de nuestra aviación. Muchos fueron los que sucumbieron en temerarios vuelos. Otros viven rememorando viejas hazañas. Newbery dona parte de su patrimonio para la creación de la Fuerza Aérea. Newbery es un señor que pone parte del dinero que gana en un proyecto. La primera gran empresa cumplida por un piloto de la Escuela de Aviación Militar lo tuvo a Newbery como protagonista. Sin anuncio previo, se elevaba en el Palomar el 24 de noviembre de 1912 y después de cruzar el Río de la Plata, descendía en Conchillas, Uruguay. Por la tarde, en sentido inverso, Newbery cubría el mismo trayecto. ¿Por qué era un adelantado a la época? Él había propiciado que una mujer integre los primeros cursos de la Escuela Militar de Aviación, Enriqueta Fruchart. ¿A quién se le hubiera ocurrido, quién hubiera pensado hablar del año 1912 e incorporar a una mujer en la aviación? Ese era Jorge Newbery. El teniente coronel Arenales Uriburu, primer director de la Escuela de Aviación Militar, revista la flotilla aérea que formó a nuestros primeros aviadores militares. Jorge Newbery en la tarea de tomar la velocidad del viento con un anemómetro. Le acompañan, entre otros, Dani Añeta, el piloto civil Pérez Arceno y el entonces cronista de aviación, Carlos Borcosque. La leyenda de Ícaro cuenta que el hijo de Dédalo, enceguecido en su pasión de volar, desatiende el consejo de su padre sobre no acercarse al sol, que derretiría sus alas de cera. La alegoría newberiana implica toda aquella sed de conocimientos y su espíritu aventurero que se queman persiguiendo el saber. Él había planificado con muchísimo tiempo el cruce de los Andes. Sabía que había grandes corrientes de aire ascendentes y descendentes que el común de los meteorologistas, inclusive, lo desconocían. Mucho tiempo atrás, él había hecho sus cálculos para hacer el cruce de los Andes en globos de gas. Con el correr del tiempo y el advenimiento de los aviones, él se convenció absolutamente que el cruce debería lograrse con un aeroplano. Casi todo estaba listo. Atrás quedaron varios años de investigaciones, cálculos, pruebas y ensayos. También quedaron atrás los 6 largos meses en Europa, promediando 1913, donde Newbery fue a buscar un avión nuevo, especialmente diseñado para el cruce de los Andes. El momento decisivo estaba cerca. No había tiempo que perder, ni lugar para demoras o vacilaciones. Pues yo estoy seguro que Newbery en algún momento sabe que es medio difícil que con ese avión pueda cruzar la cordillera. Habría que verlo, yo no estoy opinando desde la ficción, pero lo que sí es muy importante es la persona que asume su rol. Él se colocó ahí y bueno, cumplí con tu deber. El hombre de aventura muchas veces tiene que improvisar. No solo tiene que poseer una innata capacidad de aplicar todo lo que había planificado, sino que tiene que tener una poderosa capacidad de decisión. Él no podía permitirse el lujo de aventurarse en semejante desafío, el de cruzar los Andes en avión, sin planificarlo perfectamente al detalle. El hombre iba al aire libre, totalmente desprotegido, sin ningún tipo de cabina. Su avión aguarda casi listo en el hangar del Palomar.
Mientras tanto, realiza algunos ensayos en tierra mendocina con el avión de Teodoro Fels. Lamentablemente, un vuelo quizá no previsto, no planificado, pero debido a presiones de la sociedad, él decidió realizar. Apenas 3 horas antes de abordar el tren de regreso a Buenos Aires para buscar su propio avión. Nadie sabe por qué, pero Jorge Newbery pierde el control del avión de Fels y se estrella contra el suelo. Eso fue justamente un domingo de carnaval, un día 1 de marzo, cuando ese accidente a él le costó la vida. Cuando falleció Jorge Newbery, todo el pueblo se dio cuenta que realmente había muerto un verdadero ídolo. Era la primera exequia en Argentina totalmente multitudinaria. El día que uno de estos hombres pájaro cruce en una máquina de volar la cordillera de los Andes, la aviación mundial se detendrá un instante ante la estupenda sorpresa de tan sublime espectáculo único. Imposible de ser sobrepasado alguna vez, como no fue sobrepasada ni lo será jamás, la cruzada victoriosa de San Martín por sobre esas cumbres. Al igual que esta, aquella proeza será asombro del cielo y de la tierra. Yo creo que este señor está sentando un modelo de profesional, de compromiso con el país, del trabajo que realiza una persona entonces del seno de una sociedad que trasciende su propia profesión. Ese es el legado newberiano que, en mi entender, está totalmente olvidado. Él quería crear su propia vida, no quedar atrapado en esta sensación de estar parte de una familia que hizo mucho. Entonces quedó esta pasión de probar cosas, de tomar riesgos, apostar a un país, apostar a una línea de vida. Un hombre que nos enseñó, un hombre que nos proyectó, siempre mirando arriba y hacia adelante, que Argentina ya a partir de la primera parte del siglo XX ha tenido su ídolo popular. En el fondo del corazón de la República, sangra, en esta hora, la herida de un desgarramiento verdadero. Mientras pasa, ante nuestros ojos como en una pesadilla trágica, la visión de un ave que cae, el ala rota, para retomar en esencia y en llamarada el camino de la luz y de la gloria.